El próximo domingo Danilo Medina se quitará la banda presidencial y se la entregará a Luis Abinader, con quien tiene coincidencias y diferencias en varias vertientes de sus vidas. Sin embargo, en la forma de guiar la nación será el aspecto más importante por el que serán recordados estos personajes. Danilo Medina Sánchez nació el 10 de noviembre del año 1951, tiene 68 años en el seno de una humilde familia en Arroyo Cano, San Juan. En sus primeros años ayudó a su padre, Juan Pablo, a trabajar agricultura y luego se trasladó al municipio cabecera de esa provincia para continuar con sus estudios. El presidente electo, Luis Abinader, nació en Santo Domingo, el 12 de julio de 1967. Tiene 53 años de edad. Tiene... 53 años. Tiene descendencia libanesa, puesto que su abuelo José Abinader llegó desde el Líbano en 1898. Medina es el mayor de ocho hermanos y Abinader es el penúltimo. Ambos padres ya fallecieron. Para costear sus estudios universitarios, Danilo Medina ingresó a trabajar a la Dirección General de Aduanas. En 1978 se graduó de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1984 obtuvo el título de Magna Cum Laude en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Sin embargo, se ha dedicado más a la política que a ejercer esas profesiones. El presidente electo, Luis Abinader, también se graduó de Economía en INTEC y posee un posgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arnulfo. Little de Cambridge, Massachusetts. Además, realizó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera en Harvard y de gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Eso es el presidente electo Luis Abinader. Ambos tienen tres hijas. Ambos, esa es la coincidencia. Están casados los dos y tienen cuatro mujeres en su casa la esposa y tres hijas. Además de siete hermanos, los dos son padres de tres hijas. Las del mandatario saliente son Candy Sibeli, licenciada en Economía de la Pucamaima y posee dos maestrías en universidades internacionales. Vanessa, licenciada en Derecho en esa misma academia. Y Ana Paula, graduada de Medicina en la Universidad Unibe. Fueron procreadas con Candy Montilla Espinal, quien es licenciada. En psicología clínica con especialidad en terapia familiar y sexual. Oigan esto, ahora yo me entero que Cándida era hasta prima mía. ¿Oye que yo me entero, sí, porque siempre se ha dicho Cándida Montilla de Medina, pero no sabíamos que era Cándida Montilla Espinal. Entonces, saliendo del gobierno, que yo me doy cuenta que la dama es mi prima, yeah. anda por, qué tarde lo descubrí, qué tarde, o así me hubiese beneficiado de algo, como Alexis Medina o quién sabe, ¿verdad? Las dos eh, primeras se casaron durante el segundo periodo de Medina, o sea, de, de las hijas de Danilo, en diciembre del, del 2019. Medina se convirtió en abuelo luego de que Vanessa diera a luz. Cánida Montilla ha dirigido bajo perfil el despacho de la primera dama. Mientras que las hijas del presidente Luis Abinader son Esther Patricia, licenciada en relaciones públicas y mercadeo de American University en Washington, Graciela Lucía, estudiante de negocios y ciencias políticas en Notre Dame, Estados Unidos, y Adriana Margarita, quien se graduó en julio del bachillerato. Raquel Arbaje, la esposa de Luis, dijo que no le interesa dirigir el despacho de la primera dama, sino que tendrá una oficina más modesta para canalizar. Las ayudas sociales. A diferencia de los Medina, Luis Abinader, principalmente él, su esposa y su hija mayor, son más activos en las redes sociales. Diferencia también entre los dos en la parte económica, porque Luis Sabinader fue, como decimos aquí, popularmente rico de cuna. Incluso ustedes vieron ya eh, en el pedigrí eh, académico, aunque Danilo Medina. Fue graduado con honores y también eh, es un economista y todo eso, pero el señor Luis Abinader, si se dan cuenta, y tantas sus hijas estudiaron en el exterior, que eso no todo el mundo puede hacerlo, y dónde estudiaron. Se habla que hasta en Harvard y, y en Cambridge y, y así. Eh, exacto, o sea que hay que tener mucho dinero para eso. Mucho dinero. Quedan importantes instituciones que Luis Abinader tiene que definir sus titulares. Todavía faltan muchas direcciones, y especialmente la Procuraduría General de la República, que es la que está todo el mundo ahí esperando. Y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la MESIT. Falta también la Empresa Eléctrica Estatales, la CDEE, Falta el Infotep. E Indotel, eh, falta también el CENASA, la Tesorería de la Seguridad Social, el director de la ONSA, la OPRED, Aviación Civil, eh, sí, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, la DGP. Son muchas, seguimos, sí, son muchas todavía. La DNCD, el director de la Policía Nacional, Sí, faltan medios, todavía faltan. Falta, falta, falta. Pero ya falta poco, así no que decía una promoción, una vez. ya falta poco. Eh, vamos a hablar ahora del coronavirus en estos últimos minutos y también de, de, de Corazán, que es una noticia muy importante en el día de ayer. El número de víctimas del COVID-19 sigue en alza en la República Dominicana, con 1.371 fallecidos en lo que va de la pandemia. De esas cifras, 25 fueron notificados al sistema durante las últimas 24 horas. Asimismo, se reportaron un total de 82.224 personas contagiadas. En lo que va de, de la pandemia, de esa cantidad, 1.130 son nuevos. Qué lamentable. Esta cuestión no para. La esperanza es la, la, las vacunas que en países como Estados Unidos, Inglaterra y Rusia están eh, ya muy avanzadas, fundamentalmente la de Rusia, que incluso hace un par de días ya el presidente Vladimir Putin lo dio a conocer. Por otra parte, alrededor de mil personas de la provincia de Santiago se beneficiarán de agua potable de calidad y continúa con la entrega que hizo este miércoles eh, la Corporación del Acueducto y Acantillado de Santiago Corazán, de los acueductos de Cienfuegos, La Canela y los sistemas construidos en la zona sur y Gurabo, con una inversión que asciende a los 3 mil millones de pesos. La inauguración de estos nuevos sistemas de agua potable se realizó en un acto simultáneo desde el Acueducto de Cienfuegos, encabezado por el ingeniero Silvio Durán, director general de CORASAN y la gobernadora provincial Ana María Domínguez. Así que ahí está la entrega. Ojalá, a propósito de Corazán, eh, ojalá se resuelva el problema del agua que hay en la zona sur. Hay mucho problema y ojalá que esto pueda resolverse, porque es difícil. Ya son las nueve de la mañana, sin embargo, no puedo irme sin decirles a los dominicanos que el presidente Luis Abinader extenderá, esta es una buena noticia, extenderá las ayudas sociales hasta el mes de diciembre. O ello, yo esta noticia, muy importante. Hasta diciembre, eh, en adelante, los programas de ayuda social que ejecuta el actual gobierno para contrarrestar el impacto del COVID en las familias vulnerables, como son, como eres primero, eh, el incentivo a la asistencia escolar, Bono Gas, Bono Luz, serán extendidos hasta el final del año por las autoridades económicas encabezadas por el presidente electo Luis Abinader. Los programas FASE y PATI continuarán, aunque será. El nuevo mandatario, quien informará en su discurso de toma de posesión como nuevo presidente constitucional si se mantendrán los mismos nombres a partir del año 2021. Sí, porque como fueron creados con esos nombres por Danilo Medina, el presidente entrante puede eh, seguir con los programas, pero ponerle ya un nombre eh, como, presidente de la, como nuevo presidente de la República. También Luis Abinader ha prometido que. Aumentará de 1.500 pesos a 3.000 pesos algunas de estas ayudas, y esto es importante. ¿ok? Esto es muy importante. Señores, gracias por su atención. Mañana, con Dios mediante, estaremos aquí una vez más en su espacio. Buenos días, RD, por Luna TV, canal 53. Esta es la imagen de Santiago, la imagen del país que emociona. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 50.